Hola, esto es Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles el quehacer universitario y cultural. En el programa del día de hoy hablamos sobre la Tecnicatura en Alimentación Animal. Conversamos además con Fritz de Somme, vicerrector de la Universidad de Haití, y con Roxana Páez, una poeta radicada en la ciudad de París que está dirigiendo la presentación que va a ser Edunar de las obras completas de Francisco Madariaga. Y comenzamos el programa del día de hoy hablando específicamente sobre la propuesta académica de nuestra universidad que cada vez se va ampliando para ofrecer mayores posibilidades a los jóvenes de la provincia y de nuestra región. Los invitamos a que nos acompañen a la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú. Allí, además de las carreras de licenciatura en bromatología, en nutrición, tecnicatura en química, en gestión gastronómica, en control bromatológico y las carreras en convenio con la Universidad Nacional de La Plata, se dicta desde 2013 la Tecnicatura Universitaria en Alimentación Animal. La misma comprende el ciclo básico de 2 años de medicina veterinaria para continuar la carrera a partir del tercer año en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario en Casilda, Santa Fe. Una experiencia maravillosa y que siempre decimos, y no me voy a cansar de repetirlo, es la más rara de las combinaciones para las extensiones áulicas. Generalmente las extensiones áulicas son entre una facultad y un municipio o una ONG. Nosotros optamos por asociarnos dos facultades o dos universidades nacionales de gestión pública. Y son las que aportan un producto mucho más eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque en este caso la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú está brindándonos todo lo que son las instalaciones y el equipamiento. Con laboratorios, como ustedes ven acá detrás nuestro, de química, de física, de biología, de un alto nivel. Y la Facultad de Veterinaria de Casilda provee el recurso humano ya preparado desde hace mucho tiempo, una facultad que como la UNER está cumpliendo 40 años ahora. Y entonces ya ha pasado mucha agua bajo el puente y creo que en ambos casos hay solidez en lo que estamos ofreciendo a los alumnos. Acá se va a dictar primero y segundo año. Los chicos del año pasado empezaron alrededor de 40. Bueno, estamos transitando ahora a partir del 24 de marzo el segundo cuatrimestre, porque nosotros hasta fuimos tan delicados en trabajar todo este tema que para evitar que se afectara el dictado de la cursada en la sede central, que es Casilda, los profesores recién arrancaran en la sede de Gualeguaychú en el segundo cuatrimestre. Entonces, ese grupo de profesores de primer año está totalmente desocupado para poder atender cómo se debe atender una extensión áulica. En la composición de las cátedras siempre hay un docente de UNR y hay un docente de UNER, son de a pares, a excepción de algunas de las asignaturas que son muy específicas, muy profesionales, como las dos anatomía, histología y fisiología, que todavía no tiene a lo mejor la posibilidad de incorporar un docente de UNER porque las disciplinas esas acá no se dictan. El veterinario instalado en la región lo va a empezar a disfrutar porque otro de los proyectos que tenemos y que ya vamos a arrancarlo en este cuatrimestre es la educación continua. Entonces tenemos aproximadamente 15 cursos para ofrecerle a los colegas privados desde una universidad pública y gratuita, lo vuelvo a repetir al cansancio, cursos para su formación permanente. Porque esto no es que nos dan el título y se terminó. Hay que seguir porque la carrera de veterinaria, la profesión, en los últimos 15 años ha hecho un giro pero impresionante hacia la especialización. Estamos hablando de tomografía en animales, así que imagínense ustedes a qué nivel. Ya no hay más ese veterinario que habría en un garaje, biombo separado, la mesita atrás, la venta de productos adelante. Ahora los veterinarios se asocian, arman hospitales de pequeños animales, se asocian dos o tres y trabajan en reproducción y van al tacto, en vez de ir a hacer el tacto se van con el ecógrafo. O sea, hay un avance en la ciencia terrible. Entonces, todo eso hace que esto se esté convirtiendo en un embrión para que dentro de poco tiempo, a lo mejor 2 o 3 años, la UNER tenga su propia facultad de veterinaria, que creo que es el destino final.
Estamos en Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación, y conversamos con los alumnos ingresantes. Acompáñanos. Elegí la carrera porque me gustan las ciencias sociales. Me interesó porque trabajo en distintos medios de comunicación. Me gusta hablar, me gusta escribir mucho. Ya tengo experiencia trabajando en tele y radio, así que está bueno. También me gusta la música y creo que puedo relacionarlo, y me gusta escribir. Vengo desde Venezuela. Ya tenía un año de comunicación social en mi país y bueno, quería continuarlo, obviamente. Me puse a indagar, di con la UNER, muy recomendada también, y acá estoy. No es la primera vez que afronto una vida universitaria, la primera vez no me fue muy bien, fue en una facultad privada. Te digo que en la facultad pública me supieron emocionar mucho más y interesar mucho más por la carrera. Bueno, por ahí elegí esta facultad que es pública, por ahí comparando con otras privadas, porque creo que es vital el hecho de conocer todo tipo de personas, digamos, que por ahí capaz una universidad privada te encajona, digamos, en un nivel social en particular. Siempre siento que el que estudia en una universidad pública también depende mucho del día de mañana incorporarse y también dar algo al otro en la sociedad, que es, bueno, el país en sí, que nos da esta oportunidad de que nosotros estemos siendo elegidos y estudiando en este lugar. Estamos en Paraná, en la Facultad de Ciencias Económicas, conversando con los alumnos ingresantes. Vení con nosotros. Elegí esta carrera porque mi escuela tenía una orientación en esta carrera y me gustaba tanto el financiamiento de las empresas como el estado público y las medidas económicas que toman. Y me gusta seguir actualizándome sobre las cosas que hace el gobierno. Porque me gustó, porque la tenía cerca, porque es pública. Tengo conocidos contadores que me dicen cómo es la carrera, cómo se trabaja, y me gustó la forma de cómo trabaja el contador, y por eso que elegí esto. En cuanto a contenido y lo que son los profesores, me parece que es excelente la facultad. Creo que es una facultad buenísima, tiene un nivel que todos me han dicho que es un nivel muy bueno. Bueno, la facultad la conocí por internet. Buscando planes de estudio, y es uno de los más completos que hay. Sí, yo estoy contentísima con la facultad, muy entusiasmada con el estudio, con las enseñanzas, con cómo enseñan, cómo explican, así que feliz. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Concordia, donde tienen sus sedes las facultades de Ciencias de la Alimentación y Ciencias de la Administración. En ese lugar se construye el nuevo gimnasio de usos múltiples y sus anexos. La localización del mismo responde a un requerimiento funcional de agrupar sectores deportivos existentes con la nueva construcción. Las instalaciones proyectadas prevén el desarrollo de diferentes actividades deportivas como básquet, vóley y fútbol, además de sus sectores de apoyo como vestuarios, duchas, sanitarios, depósito y cantina. El galpón interiormente tiene el espacio para contener una cancha de básquet con todo lo necesario en su alrededor para poder desarrollar también otras actividades deportivas y tribunas. Tiene una buena superficie y una buena altura como para practicar deporte con todas las terminaciones necesarias. Y va a tener además una conexión con el campo deportivo de fútbol que se encuentra
al lado y un ingreso independiente por la calle lateral, ¿no es cierto? El gimnasio tiene estudiado el tema de barreras arquitectónicas para personas con discapacidades motrices, tiene baños para personas con dificultades también de movimiento, va a tener un uso bastante amplio para todo el alumnado. Además del gimnasio propiamente dicho, se están construyendo vestuarios y sanitarios que van a ser utilizados tanto para la cancha de fútbol como para el gimnasio. Adicionalmente a eso, el gimnasio va a contar con un equipamiento para de unas 20 máquinas destinadas al gimnasio interno y al costado de la cancha quedará también el playón viejo, el playón que ya estaba construido, que también podrá ser utilizado generándose un complejo deportivo muy interesante y creo que va a resultar muy útil y están muy esperados por todos los estudiantes de Concordia. Que nosotros teníamos muy poca infraestructura, estamos alquilando en este momento alrededor de 20, en 20 clubes de la provincia las instalaciones para que nuestros estudiantes puedan desarrollar allí las actividades que están previstas. Y bueno, ahora tenemos, gracias al aporte del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Política Universitaria, la posibilidad de desarrollar una infraestructura propia que nos va a permitir también tener una formación y una actividad diferente en cuanto es la actividad deportiva de los estudiantes. Nosotros pretendemos una formación integral de los estudiantes y en ese sentido todo lo que hace a la paz deportiva y social que acompaña a la paz deportiva es muy importante para incluir sobre todo aquellos estudiantes que tienen dificultades en asimilar el estudio universitario, poder encontrar en la parte recreativa una herramienta complementaria para que puedan desarrollar normalmente sus estudios. Los estudiantes tienen su lugar en la red, a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER, sumate. Estamos con Gustavo Sirota, que estuvo en la ciudad de Paraná hablando con Fritz de Somme. Fritz es el vicerrector de investigación de la Universidad de Haití y que vino a hablar a Paraná específicamente sobre el tema de educación. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Es así? ¿Cómo te va, Juan? Sí. En realidad estuvo enmarcado en las actividades de posgrado que se están brindando en la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Uh-huh. Y en la primera parte de la nota nos contaba especialmente la realidad actual de Haití, marcada por lo que fue el terremoto de 2010, ¿no? Claro, y él vino específicamente, decíamos, a hablar sobre educación. Sí, sí, él destacaba el papel de la educación y sobre todo el rol que debe jugar la universidad en la reconstrucción de ese país y también especialmente en mejorar la calidad de vida de su gente. Claro. Claro, una situación realmente muy complicada, pero que bueno, que ve por ahí en la relación internacional una esperanza de compartir conocimientos y de lograr el progreso. Exactamente, y no solamente eso, sino que no casualmente estaba en nuestro país. En este sentido, recalcó varias veces los históricos lazos que han unido a la Argentina con Haití. Bueno, vamos a ver entonces esta conversación. La universidad que... ¿Cómo juega en ese sentido? ¿Qué papel cumple? Porque uno piensa que el acceso a la universidad es para muy pocos, que sí. Los contenidos seguramente tienen que ver con esta realidad que usted pinta. Sí. ¿Qué papel juega la universidad y la universidad pública, que hay una sola? Sí. Durante mucho tiempo, nuestra universidad era esencialmente una universidad de grado. Llegamos hasta la licenciatura. Y recientemente hemos empezado a poner estudios de posgrados y tenemos unos 12 ahora y eso es también parte del objeto de mi visita aquí en Argentina. También con Claxo y con otras universidades de Argentina estamos viendo cómo cooperar para justamente reforzar. ¿Necesitan la cooperación internacional necesariamente? Claro, claro, necesariamente. Y yo quiero decir que en eso no tenemos ninguna duda
tampoco ninguna vergüenza, ya que fuimos en América Latina el país que inició la cooperación internacional. Solo que decimos que el tipo de cooperación que más se nota con América Latina debe cambiar, debe transformarse para ir a sectores de mayor necesidad. La recepción en la universidad es buena, positiva. Eso nos permite responder de una manera concreta a un pensamiento de organismos internacionales según los cuales la enseñanza superior no tiene mucha importancia, mucho sentido y que hay que poner hincapié en escuela primaria, en enseñanza primaria. Mano de obra más calificada. Claro. Ahora, nosotros decimos lo siguiente. Primero, ¿quién va a formar la gente, los formadores de la gente de la escuela primaria o de la gente más calificada? Es papel de la universidad. Segundo, ¿por qué yo no necesito experto cuando siempre nos envían expertos? Es decir, tienen unas recetas, tienen unos programas, unas políticas que imponen, pero como para ellos lo que dicen es la última expresión de la verdad. Que no ha funcionado demasiado bien. Sí, no, que no ha funcionado, pero para ellos me hace falta que el país tenga expertos, pueden analizar las políticas económicas que proponen y creo que eso parte también de esta propuesta. Para nosotros es importante que tengamos escolaridad universal, que acabamos con el analfabetismo, pero también para hacerlo necesitamos gente muy calificada y necesitamos también para analizar políticas, para proponer políticas públicas, para que salgamos de las imposiciones, entre comillas, intelectuales que nos hacen desde afuera. Entonces, te iba a preguntar un poco, cerrando, ¿cuál es qué mirada tiene el poder político, los sectores que hoy son parte de quienes gobiernan Haití, respecto a qué papel debe jugar la universidad? Porque imagino que también la discusión es sí, respecto a recursos, respecto a qué lugar juega, y seguramente entre tantas prioridades, sí, a veces la universidad, no casualmente, la deben dejar para lo último. Sí, sí. Conocemos en nuestra universidad este problema. Incluso que a veces el gobierno nos mira como enemigos. Porque tenemos un país con una cultura política que no es siempre democrático. Y la universidad como lugar, como espacio de pensamiento, de crítica y de innovación no es siempre visto como algo positivo por los que tienen el poder, poder económico, poder político. Y por eso lo que hacen es no dar suficientes recursos para que la universidad pueda jugar su papel. Desde la editorial de nuestra universidad, EDUNER, se está preparando la publicación de la obra completa de Francisco Madariaga. La directora de esta obra es Roxana Páez, doctora en letras, poeta y quien reside en la ciudad de París. Ella está trabajando junto a un equipo de especialistas conformado por ellas para esta tarea. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre la realización de esta obra allí en la ciudad de Paraná.
¿Qué significa esto de curar o dirigir la obra próxima a editar Eduner de Francisco Madariaga, en tanto vos poeta, ¿no es cierto?, crítica, ensayista también? Significa una inmensa felicidad y retomar el contacto con Francisco Madariaga, con su poesía, que me acompañó desde los años 90, cuando yo estudiaba en la Facultad de La Plata, y para tener un sueldo había que pedir becas de investigación. Y yo elegí un tema, pensé que me tenía que hacer feliz. Me acordaba de una frase de Nicolás Rosa, que era de acá cerca, querido y detestado, una frase muy interesante que dijo en un seminario cuando vino a La Plata: hay que hacer las cosas por pasión. ¿Qué esperás de este trabajo tuyo aquí a propósito de la obra de Madariaga y en comunión con nuestra institución? Bueno, en primer lugar, poder visitar Paraná, que no conozco todavía, y que estos poetas me han hecho conocer de otra manera. Espero poder tener un buen tiempo de trabajo con todos estos colegas, poetas, profesores, como una especie de comunión, como diría Juan L., respecto de algo que parece un derroche, que parece un lujo por la gratuidad, por esa lejanía del mercado, y que en definitiva justifica nuestras existencias cuando algo nos apasiona. Y este grupo de gente que se arma y que está trabajando en relación a la figura de Francisco Madariaga, que quieren tantos poetas, escritores y tantos poetas latinoamericanos, me parece que va a ser una maravilla, porque le va a dar trascendencia a su obra, porque va a hacer circular a sus libros y porque nos permite una y otra vez releerlo, como si fuera la primera vez. Yo dije, bueno, esos poetas que me fascinan, voy a hacer un tema con eso, así yo me la paso bien. Y bueno, me acompañaron durante años, hasta terminé teniendo una beca en Francia de doctorado, donde pude terminar el proyecto hasta determinado punto para cumplimentar ese trámite que se llama tesis doctoral. Y después, con mucha felicidad, hace poco tiempo lo volví a su estado de ensayo. Y pienso que es a partir de ahí que me llamó la Editorial Universitaria de Entre Ríos por este trabajo tan interesante que están haciendo de patrimonio, porque ni siquiera podríamos decir de canon, que el canon suena muy o estás adentro o estás afuera, es prócer o no es prócer. Alguien canonizado ya no es tan interesante. Y justamente el trabajo este patrimonial de la Editorial Universitaria Entre Ríos trabaja como con esos márgenes que dibujan los ríos en la Mesopotamia, y bueno, ahora se extendieron a Corrientes porque, como todos sabemos, Francisco Madariaga encontró su imaginario, sus fantasmas, sus apariciones y nuevas apariciones en eso que lo alimentó desde toda la infancia, la adolescencia y en sus visitas de grande a Corrientes, más la historia, las leyendas, que él con la poesía, digamos, las vuelve presente con la imagen poética. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias a ustedes. Llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Recuerden que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Y pueden volver a ver cada uno de nuestros programas y las notas a través del canal de YouTube de nuestra universidad. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.